conmigo en mí. Y abrimos este bloque con los grandes protagonistas de esta mañana. Chiquititos pero poderosos los miles claro de mañana. Sí. Que nos visitan hoy. Álvaro y Ramiro, bienvenidos. Hola, Choque chicos. Por aquí. Ahí está. ¿Cómo andamos? Yo también quiero los puños por ahí acá, con Ramiro. Muy bien. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Todo bien? Sí. ¿Contentos? ¿Contentos de estar acá? Sí. ¿Nerviosos? Digamos la verdad. No. ¿Un poquito de wiki? ¿No? ¿Cero? ¿Nada? No, me gusta están con actitud. Nosotros que somos amigos. Me gusta que vengan con esa onda así para listos para comerse el escenario, ¿no? Bueno, quiero que se presenten, nos cuenten qué edad tienen, a qué escuela van, qué han venido a mostrarnos hoy en el programa. Claro. ¿Quién quiere arrancar? Ámbar, vamos. Tome la posta. Me llamo Ámbar. Sí. Tengo 10 años. Y es muy bien. Y voy a bailar, bailo clásico. Ajá. Y jazz lírico. Muy bien, jazz lírico. Ajá, no conocía ese género de no, danza. Hago acrobancia, acrobacias hago. Wow. O sea que tenés una elasticidad envidiable. Sí. Muy bien. ¿Y desde qué edad haces esta, este arte? Desde que era chiquitita. Más o menos, ¿te acordás a qué edad empezaste? A los 3 años. Ah, muy chiquitita. Muy chiquitita. Y mira el look que se ha puesto para venir el día de hoy con esta pollera con brillos así, violeta. Mira, quiero que dé una vuelta porque está bellísima. Una diva. Ahí está, mira qué preciosa que está Ámbar. Y Ramiro, usted no se queda atrás porque ha venido muy elegante, te digo. ¿Qué tan chelo que está? Con ese saquito. Estás precioso. Sí, todo combinado en marrón. Elegante que lo que. Elegante. Ah, ¿cuántos años tiene el Rami? Ahí está haciendo un plano de la facha. ¿Cuántos añitos, mi amor? 6 años. ¿Y a qué colegio vas? A la Daniel. Muy bien. Le mandamos un saludo a los compañeros y a la seño. ¿Han faltado para al colegio para venir hoy acá? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vos yo faltás? Falté a turno mañana. ¿Faltaste? Yo voy a la tarde, no sé si. Muy si bien. Voy a faltar nada más para okay. el turno mañana. Claro, para venir a la perfecto. Tele está perfecto. Y vos, Rami, has venido a cantar, a regalarnos música. Qué lindo, Rami. ¿Te encanta cantar? ¿Sí? ¿En tu casa? ¿Lo practicas mucho con tu familia? Uh-huh. ¿Y a qué edad empezaste? Porque sos chiquito, tenés 6. Pensando. Está pensando, está haciendo memoria. Claro, tiene que buscar en toda la trayectoria. En su larga vida. Hace mucho. Cuando apenas aprendiste a hablar, a la par ya estabas cantando, ¿no? Y tiene cara buen cantante, ¿viste, Clary? Sí. Voy a cantar bien. Lo único que empecé a cantar cuando empecé a cantar a los 4 años. Ajá. Muy bien. ¿Y qué canciones te gusta cantar, por ejemplo? ¿De qué artistas o de qué género? Me gusta mucho música de Elegante. ¡Ah! Oh, elegante que lo que. ¡Vamos! ¿Y qué más? Y también me gustan muchos otros más, pero no. Muchos más. Los voy a dejar en suspenso. Perfecto. Los demás. Está bien. Señorita Ámbar va a querer arrancar con su presentación. Nosotros vamos ¿sí? a sentarnos, ¿querés mientras? Le dejamos despejado el escenario para que ella pueda mostrar su performance con un temazo que nos ha traído que va a estar bailando. El fuerte aplauso para nuestra amiga de mañana, Ámbar. Música, maestro. Eso. Nights by the water. Woo! She's gone astray, so far away from my father's daughter. Eso. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. Muy linda. I'm gonna give you all of my love. Woo! Nobody matters like you. Stay up there. Eso. ¡Qué genia! ¡Me encantó! ¡Wow! ¡Qué electricidad! ¡Qué linda, Ámbar! ¡La rompió! ¡Impresionante! ¡Muy bien! Mira, ahí le vamos a ayudar a acomodarse bien el micrófono. Sí. Yo la voy a ayudar, no sea problema, venga.
Porque pero esto sucede, bien, chicos. Va, vamos, y vamos juntitas al living y ahí lo acomodamos bien. Venga. Impresionante, te aplaudimos. Yo la veo agarrando así. Muy bien, Ámbar, la rompiste. Espera, yo te lo engancho acá en la pollerita. Qué no. Flexibilidad, Ámbar. Es difícil claro. Hacer ahí eso. Ahí estamos, listo, mi amor. No, me dice. No, para vos ya es una cosa de todos los días. Sí, igual me faltaron mirá, hacer cosas. Yo llego a ser así. No, no llega. A no nada. Cuando, mira, me quedo dura. Una cosa igual no hice todas las cosas que se hacen más. Sabes hacer más. Ah, bueno. Pero lo que mostraste ya es como un montón, te digo. Me encanta. ¿Vos a qué colegio vas, Ámbar? Beatriz Falsitelli. Bien. Le mandamos un beso también a los compañeros. A mi maestra. ¿Le avisaron a los compañeros que hoy salían en la tele? Sí, ya se los veían. No, porque... No, porque ayer tuve una presentación, entonces no fui a la escuela, entonces no le pude avisar. No, porque a mi papá está... No, porque yo me entreno mañana a veces. Claro, y no les avisaron a los compañeros. Entonces seguramente... Se están sorprendiendo. Todavía a mi papá no le llegaba el mensaje. Claro. Entonces más de uno estará sorprendido y dice, ¡ah, yo lo conozco, al que está en la tele! ¡Mi compañero es famoso! ¡Ah, me encanta! Claro, y mañana cuando lleguen a la escuela le van a pedir autógrafo. Le van a pedir autógrafo, escúchame, una cosa de locos. Y los dos se ven cuando sean grandes, haciendo esto que hoy tanto les apasiona. Por ejemplo, vos te ves como una gran bailarina, Ámbar. Sí, en los escenarios, en los teatros de todo el país. Me encanta. Qué lindo. Y vos, Rami, como un re cantante, ¿o no? El próximo elegante acá lo tenemos. Sí. Más o menos, ¿qué otra cosa te gustaría hacer cuando seas grande, por ejemplo? No sabe todavía. Tenés no tiempo para pensarlo, Rami. Mucho tiempo, yo también, Rami. Cuando sea grande, quiero ser pediatra. Pediatra, muy bien. La pediatra bailarina, escúchame, la va a romper esta mujer. Qué lindo. ¿Y cómo les va en la escuela? Bien. ¿Se sacan buenas notas? ¿Son buenos alumnos? Sí. A mí. Bien. Señorita 10. Mira, medio me dice ¿y usted Rami? Tiene una cara de chanta, sí. El Rami. ¿Sí? ¿Estás en primer grado o no? ¿Ya sí, sabes bien. Escribir, leer, todo qué y eso? ¿Te portás bien, Rami? ¿O más sí. O menos? Bueno. Tiene una cara de pica. Mi vida. Charla mucho. ¿Y en el colegio tienen algún mejor amigo, mejor amiga? ¿Sí? ¿A quien haya que mandarle saludos, por ejemplo? Sí, dice. ¿Quién es? Ahí se lo reserva, se lo guarda el nombre. ¿No nos vas a contar? Tengo una... Se guarda el nombre, secreto. Tengo una compañera de inglés y una de baile. Ah, muy bien. ¿Cómo se llaman las chicas? De baile se llama Virginia. Ajá. Y de inglés se llama Juli. Me encanta. Es que eso es lo bonito también que tienen estas actividades, ¿o no? Que uno se hace un lindo grupo de amigos. Más allá de practicar un deporte, un arte y demás, es el lindo grupo que se forma, ¿no? Sí. Está buenísimo. Bueno, el beso a las chicas y usted no nos quiere contar quién es su mejor amigo. Se lo guardo en secreto. ¿Pero por qué, Rami? ¿Porque hay alguien que se va a poner celoso? Claro, los demás amigos, parecía a mí no me nombraste. Mi vida. Sí, ¿y qué les dicen en sus casas sobre esto? Cuando vos le dijiste quiero ser bailarina, o vos, Rami, cuando empezaste a cantar, ¿la familia los apoya con esto? Creo que a los tres años. Sí, ¿y en tu familia qué te dicen? ¿O hay alguien que canta que fue la persona que te incentivó? ¿Sí? ¿Quiénes cantan en tu familia? Mi primo. Ah, muy bien. Y vos lo viste a tu primo y dijiste, che, yo quiero hacer esto. ¿Sí? ¿Cómo se llama el primo? Joaquín. Bueno, el beso a Joaquín entonces, que ha sido como tu inspiración, ¿no? Tu referente. Muy bien. ¿Y en tu caso, algún bailarín o bailarina en la familia? No, descubrí que tenía elasticidad y me gustó mucho y me gusta bailar. ¿Cómo te diste cuenta? No, ¿en el colegio? Ay, mira, mamá. Mira, mamá. Me estiro más de lo normal. Mi vida, hermosa. Bueno, señorito Ramiro, ¿ya está preparado? ¿Quién es su papá el que lo va a acompañar? ¿Con la guitarra? Muy bien, venga que lo acompaño. ¿Cómo se llama el papá? Se va con el mic. Germán. Bueno, ahí se lleva su micrófono. Yo lo voy a acompañar. El aplauso para vamos, el papá Rami, también, Germán. Que ha venido a acompañarlo. ¿Qué tema nos vas a cantar? Bienvenido, Germán, ¿cómo estás? Bien, un gusto. Gracias. ¿Cómo se llama la canción? Es sorpresa. Es sorpresa. Es sorpresa. Ay, todo es una... Es el hombre este niño es una caja de sorpresa. Sí, sí, sí. Bueno, cuando quieran, chicos, vamos. Se acerca y las estrellas guían al niño. Gurisito milagroso para las almas, cálido abrigo, la tierra espera en luz, recuperar el amor perdido. Belén derrama su gracia en el llanto del niño.
café, canten las palomas, canten el aire, canten el trigo. Gurisito, mire usted, tan milagroso se me ha venido. Madre María, luz y semilla, trajo el fruto de Dios para curar todas las heridas. Y en este chamamé canto al niñito y a mi Argentina. Y en este chamamé canto al burí nacido en Belén. Cantaste precioso, vení, volvé con nosotros, vení, así seguimos vení. Charlando, vení, vení. Gracias, hermano. Estuvo buenísimo, choque los cinco. Muy bien. Y el papá es un genio tocando la guitarra, ¿o no? Sí, él siempre te acompaña, es tu músico, ya forma parte de tu equipo, de tu banda. Muy bien. Estoy yendo sí. Claro. Ahí está el papá. A guitarra. Ah, estás aprendiendo ya. Uf, tan chiquito aprendiendo, ya te digo que va a tener un futuro. Tiene un gran futuro. ¿Cómo, ya mi amor? Me escribieron. Ya te inscribieron a guitarra, perfecto. Pero todavía no voy. Todavía no arrancaste. Perfecto. Chicos, lo más importante de todo, ¿la han pasado bien? ¿Lo han disfrutado? Sí. ¿Se han sentido cómodos? Yo le quiero mandar un saludo a mi tía Vero porque hoy es su cumpleaños. ¡Ay, a la tía Vero! Le mandamos un beso. Chicos, es el momento de mandar saludos porque claro. Viste que después van a andar por las calles del barrio, por la escuela y demás y va a decir... Che, no me mandaste un saludo, todo mal con vos. Hay gente que se va a ofender. Así que es el momento. Y también le mando para que manden saludos. Sí. A la directora Daya, a la vicedirectora. Ahí va, muy bien. Perfecto. Yo le mando un saludo a toda mi familia. Muy bien. Que los quiero mucho. Muy bien. Y a todos mis compañeros. Perfecto. Los saludos están mandados. Chicos, gracias por venir. Nos ha encantado tenerlos con nosotros. Gracias. Ha sido un lujo y te digo que tienen un futuro brillante. Sí, enorme. Muy talentosos los dos. Muy talentosos. Tengo un secreto muy, pero que muy secreto. Ay, no lo quiero contar. Contánoslo, dale. No, somos de confiar nosotros, sí, ¿eh? Sí, total, acá no está viendo te nadie. Te juro que no se lo vamos a decir a nadie. Ay, nos quiere hacer desear, pero, claro. Pero pará, Rami, orientanos un poco. ¿Con qué tiene que ver ese secreto? Ay, mira. Me mata que es como el hombre suspenso. Pero dale, no podés tirar la piedra y esconder las manos, Ramiro. No sabés con la intriga que me vas a dejar pensando todo el día. ¿Lo voy a decir a Lucas? Ay, sí, ¿a mí? ¿Me lo querés al oído? Dale, voy para allá. Decíselo. A ver, decime. Nada más se lo tenés que decir a Clarita. ¿Me lo puede contar a mí? Dale. Okay. Ah, bueno. Bueno. A ver, ahora vos vení, contámelo. Pero a la Ámbar se lo puedo contar, ¿o no? Es una cadena. Ok, a ver. Son secreto de Estado esto. Pícaro usted. Míralo vos tan chiquito. Pero dale, déjame contarlo, si es algo lindo. Pero mandale un saludo, entonces. Mandale un saludo a esa persona, no claro, decimos quién es. No decimos quién es, le mandale un beso. ¿No? Tampoco. No lo vamos a decir. No quiere revelar la identidad. Pero para, escúchame, Rami, no vamos a decir el secreto. ¿Tu familia lo sabe? Ah, claro, por ahí venía la mano. Está. No se puede enterar la mamá, por ejemplo, ni el papá. Claro. No se pueden enterar. Está bien. Tu secreto nada está... Nada saben mi mamá y mi papá. ¿Ah, sí lo saben? Ah. Entonces digamos, no, ya fue. Nada más ellos dos. Nada más ellos dos. Ah, bien. Está bien. Sí lo saben la mamá. Y la Ámbar lo puede saber, ¿o no? Le digo el secretito, dale. No se lo digo. Yo te voy a respetar lo que vos me pidas, Rami. Está bien. Está bien, Rami. Pero a esa persona en cuestión le mandamos un gran saludo, un beso grande, ¿no? Un beso enorme. Saludos. Así, haga así. Ahí está. Perfecto. Mi vida. El aplauso para los mini de mañana. Nos conquistan con esa inocencia sí, que tienen, divinos, ¿no? Los. Son divinos, muy talentosos, así que tienen un futuro enorme por delante. Ámbar, la rompiste, sos hermosa. Choque. Muy bien, Ámbar. Rami, gracias por confiarnos tu más íntimo secreto. Lo guardaremos muy bien, ¿eh? Es el segundo secreto. Ay, ¿y tenés un primer secreto? ¿Querés contárnoslo en el corte? Dale, en el corte lo charlamos. En un rato no los va a contar. Momento.